Kaixo. Arratsaldeon danoi. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea, mahaikideak, gonbidatuak, legebiltzarkideak. Adi entzun dugu Urkullu jauna zure gaurko diskurtsoa. Ordubete luzea eman duzu zure gobernuaren eraginari esker, gure sistemaren onizateak salduz. Esan daiteke danok arro sentitu behar dugula dugun paradisu honengatik zeinan zure gobernuari esker dugun krisi sanitario, sozial, ekonomiko honi aurre egingo digun eta gainditu egingo dugun. Baina guk ez dugu horrela ikusten. Pandemia honek argi asko erakutsi du gure garapen ereduaren ahultasuna. Okerreko zutabetan oinarritzen delako da ahultasun hau. Kultura politiko batean bizi gara zeinaren lehentasuna ez da komunitatea zaintzea, baizik eta banako batzuk erraz aberastu ahal izatea. Suasis Basko hacía ya aguas antes de la pandemia, con la privatización de la salud y de la educación, con la precariedad laboral, con el clientelismo partidario y con un largo etcétera. Hoy, desgraciadamente, y a golpe de coronavirus, ha hecho aguas por todas partes. Cada día son más las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, más las necesidades de recursos humanos y materiales para apoyar la salud, el cuidado y la educación pública, y más los despidos masivos y los ERTE, y menos la inversión en cultura o en apoyo al sector primario. Gaur, inoiz baino gehiago, Euskadik gobernu indartsu bat behar du. Baina gobernu indartsu bat eragile sozial guztiei entzun ahal izateko eta guztientzat gobernatu ahal izateko. Eta ez batzuentzat bakarrik. Gobernu bat azken orduko protokoloetan arituko ez dena eta ziurtasuna emango diguna. Horregatik, gaur, euskal hiritarrei orokorrean luzatu nahi dizkiet nire hitzak. Baina bereziki, bere azalean sufritzen dutenei, gero eta desberdintasun sakonagoa erakusten duen gure gizartea. Eta noski baitare pandemiaren ondorioak zuzenean gehien sufritzen dutenei. Pandemiak eragindako testu inguru honetan, zerbait argi izatekotan, zerbait argi gelditu baldin bada hauxe da. Eta bizia eta zaintza gure politiken erdigunean eta ez periferian jarri behar ditugula. Los gestos de solidaridad y de generosidad que la ciudadanía vasca ha demostrado durante la pandemia nos demuestran algo, y es que la empatía, la cooperación y el compromiso siguen estando vivos en nuestra sociedad, y ello a pesar de tantos años de bombardeo de dogmas neoliberales del sálvese quien pueda. Desde luego, si la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 nos ha demostrado algo, es ese amplio consenso que existe en relación a defender los servicios públicos. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet zaintzen diguten guztiei, Osakidetzan, nagusien egoitzetan, etxeetan aritzen diren langilei. Baitare, elikadura sektorean aritzen direnei, gure baserritarrei elikatzeko eskubidea ahalbidetu egiten dutelako. Eskerrak, baitare, eskerrik asko gure irakaslei, hezkuntza eskubidea ahalbidetu egin dutenak, egoera konplexu batean gainera. Eskerrik asko autonomoei, bere negozioak bizirik mantentzeko borrokan ari diren guzti horiei. Errekonozimendu sozial honen beste aldean ordea, zure gobernua ez da behar den tokian egon. Ondasun komunak, sektore publikoa eta bere langileak gogor defendatu beharrean, Confebasken interesen zerbitzura ikusi zaitugu egun hauetan. Ez dira neurriak hartu langile hauen lan baldintzak hobetzeko Osakidetzaren gestio merkantilista alde batera usteko, eta lehen arreta zerbitzua bigarren mailako osasun zerbitzu moduan jarraitzen du egoten. Ez dugu azteko, ekainaren iruan, lehendakariak funtzionario publikoei, balkoietan txalotzen genituen funtzionario publiko horiei, beraiei,
zuzendutako hitzak. Eskerrona azaldu beharrean solidaridadea eskatu zian. Bere lanpostua bermatuta zuela esanez. Sektori pribatuaren sakrifizioa aipatuz eta funtzionarioen eta gainontzeko langileen arteko aldea azpimarratuz. Hau da, langile publikoen bizkar gainean jarri zituen hainbat enpresa pribatuk bere langileen gain ezartzen duen gehiegikeriaren erantzunkizuna. Oso hitz tristeak izan ziren urak eta langile publikoek merezi ez zituztenak. Ez da bere ardurapean kokatu behar eta beste langile batzuen eskubideak zapaltzea. Y tampoco vale seguir mirando para otro lado ante la precarización de las condiciones de trabajo en el sector privado. Menos cuando a este sector privado le hemos dado la llave de la gestión de derechos fundamentales que debemos garantizar para toda la ciudadanía. O ante la grave situación que están pasando también las pymes. O ante la juventud, que ve cómo cada vez su acceso al mercado laboral, cada vez más difícil su acceso al mercado laboral. El problema, señor Urkullu, no es solo que las trabajadoras de residencias tengan unas condiciones de trabajo pésimas. El problema es que la privatización de las residencias no puede ser la excusa para despreocuparnos del cuidado brindado a nuestros mayores y para lavarnos las manos en garantizar unas condiciones de trabajo dignas a quienes los proporcionan. Honengatik eta beste arrazoi batzuengatik, gure taldeak ez du zure hautagaitzaren alde bozkatuko. Por eso y por otras razones, creemos que este país necesita un cambio de rumbo. Pensamos que debe dejar de plegarse sumisamente a los dictados de las élites financieras y de la Confederación de Empresarios. Pensamos que este país necesita cambiar profundamente sus prioridades. Creemos que para cambiar las políticas económicas tenemos que cambiar también la cultura económica que ustedes han venido promoviendo y que se basa en subordinar la democracia al mercado, los derechos humanos a la rentabilidad económica y sustituirla por una cultura económica basada no en el enriquecimiento individualista e insolidario, sino en el bien común y en los cuidados de la comunidad, es decir, en garantizar vidas que sean dignas de ser vividas. Hau da, ongizate komunaren ekonomiaren eta ekonomia feministaren helburekin bat egiten duen hazkuntza sistema bat eratu behar dugu. Badakit, agenda neoliberalarekin guztiz bat ez daudela esango duzula, politika sozialekin konpensatu egiten duzula eta gure helburuetako askorekin bat egiten duzula. Euskadi, globalizazio gaizto horren barruan oasi bat dela defendatuko duzula. Ez gatoz bat horrekin. Enpresari handi gutxi batzuen diagnosi da hori. Gertuago gaudegu berriz, sindikatuek egiten duten diagnosiarekin. Zuk ainasarre tratatzen dituzun sindikatu horiekin. Euskadi ez dago hasi bat. Egia da, Euskadi beste erkidego batzuekin konparatuta, alderatuta, emaitza hobea duela hainbat rankinetan. Baina hau ez da Euskal Gobernuak aurrera atera dituen politikei esker. Aurrela bada, Euskal gizartea dinamikoa eta solidarioa dalako da. Son mérito de la sociedad vasca y no de sus gobernantes. Una sociedad vasca, por cierto, que es diversa y plural. Con personas formadas por personas de múltiples raíces y procedencias, porque Euskadi era una tierra que les ofrecía posibilidades de trabajo y de prosperidad. Prácticamente la mitad de la actual sociedad vasca procede de otros territorios y ahora también. Y seguimos queriendo ser tierra de acogida y de tránsito, a pesar de esta Europa fortaleza que está ahora de moda. Queremos seguir garantizando una acogida digna para toda persona que llegue a nuestra tierra, no solo por solidaridad, sino porque es de justicia, porque primamos los derechos humanos por encima de los intereses de las transnacionales. Euskal Oasiaren irudi honen aurrean, datu objektiboak zera erakusten dute. Euskadik, Espainiako barne produktu gordinaren barruan gero eta portzentai txikiago bat
duela. Euskadik ezin duela inbertsio publikoa hobetu oso fiskalitate pobrea dugulako. Besteak beste, oso aberats direnekin ez delako zorrotza gure fiskalitatea. Euskadin hezkuntza sistema pribatizatu bat dugula. Berdintasunetik eta inklusio sozialetik urruntzen gaituena eta ebaluak eta inkestetan gainera emaitza relatibo eskasa agertzen duena. Y no solo somos cada vez menos oasis económico, también somos cada vez menos oasis social. Y es cierto que intentan siempre justificar sus políticas neoliberales con presumiendo de RGI. Pero por mucho que intente patrimonializarla, la RGI existe gracias a la presión de la sociedad civil vasca y al acuerdo, sí, unánime, que hubo en su día entre todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento Vasco. Es un logro colectivo. Y del mismo modo que no somos oasis de nada en el ámbito económico y social, tampoco somos ajenas a la desigualdad que el heteropatriarcado supone para la mitad de la población vasca, para las mujeres y para las identidades sexuales diversas. Nos afecta la brecha salarial al igual que en el resto del Estado. Los sectores feminizados de empleo son sinónimo de precariedad y, por ende, de pobreza. 15 mujeres son agredidas en Euskadi cada día por el mero hecho de ser mujeres y 6.659 mujeres tienen que vivir bajo protección de la Ertzaintza. Según el propio informe de Emakunde, la igualdad en época de pandemia, en 2019 en nuestra comunidad autónoma 3.098 mujeres fueron agredidas por sus parejas y exparejas y otras 899 por otro hombre de su entorno familiar. Lo sabemos porque así lo reconocen no solo organismos como Emakunde, sino también quienes trabajan desde el ámbito de la justicia, que por cierto está, y que sabemos que esta no es la foto real del fenómeno, porque el propio sistema judicial refuerza la violencia estructural que termina materializando en agresiones y en asesinatos machistas. Toda evidencia previa del trabajo sobre la violencia machista en contextos de crisis, como la del COVID-19, ha supuesto una alerta de que la situación de las mujeres se ve agravada, una alerta sobre la falta de recursos y la necesidad de puesta en marcha de reformas estructurales. Y, sin embargo, vamos tarde y mal. Podíamos haber contado ya con herramientas eficaces en la lucha contra la violencia machista, pero dejaron pasar la oportunidad en la legislatura pasada de adaptar la Ley de Igualdad a los deberes de protección de las víctimas que el Convenio de Estambul nos obliga. Egiteko daude oraindik hainbat gauza administrazio publikoko langileen formakuntza, diskriminazio intersekzionala saihesteko estrategia, hainbat gauza oraindik egiteko. Nos preocupa la LGTBI-fobia que siga estando presente en nuestras calles y en nuestras instituciones y que no sea encarada con un despliegue de políticas y recursos eficaces para garantizar el derecho de las personas a ser, a sentir y a amar como quieran. Si han sido políticas partidistas del PNV, sin embargo, otras. Y en estas, desgraciadamente, no encabezamos los rankings. En primer lugar, porque en estas cuestiones la magia no existe. Me explico. Los países más avanzados del norte de Europa demuestran que la desigualdad solo se combate con impuestos suficientes y progresivos y con la inversión social fuerte. Y ninguna de estas cosas las han hecho los gobiernos anteriores. Por eso, la desigualdad y el porcentaje de personas en riesgo de precariedad crece día a día bajo los gobiernos vascos. Si no quiere escucharnos a nosotras, tome como referencia la última encuesta de pobreza y desigualdad social publicada el pasado junio de 2019 de su propio Departamento de Empleo, que reflejaba el incremento del riesgo de la pobreza en exclusión en un 16% en la última década, que señalaba el aumento de la pobreza en las familias y del fallo del sistema de protección social para atender a todas aquellas personas que lo necesitan. Y todo esto eran ya datos anteriores al impacto del COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. El besterik gabe, onar ezazue, presio fiskalari buruzko datu objektiboek esaten digutena. Euskadiko presio fiskala ez dago soilik Europako herrialde aurreratuenen azpitik. Europako batez bestekoaren azpitik dago, baina baita Espainiako batez bestekoaren azpitik ere. Euskal fiskalitatea Espainiakoa baino pobreagoa da.
Lurralde historiko guztietan jaitsi egin zenuten sozietateen gaineko zerga. Estatuko batazbestekoaren azpitik, Gipuzkoan aberastasun handien gaineko zergare bertan bera utzi zenuten. Eta agintean egon zareten tokietan abantaila fiskalak sustatu dituzue boteretsuentzat. Ez da onargarria une honetan, aberastasun handiek bere elkartasun bete beharra saiesten jarraitzea. Aberastual izateko, izan diren gizartearen baitan. Porque nadie puede hacerse millonario en una isla solitaria. Solo aprovechando los recursos de una comunidad, sus infraestructuras, su seguridad, su sistema educativo, su sistema sanitario, alguien puede hacerse rico. Y existe una importante deuda de las élites respecto a esta sociedad en cuyo seno han podido enriquecerse. Sin embargo, ustedes insisten en que los poderosos no paguen por sus fortunas o que paguen menos que en otros territorios por los beneficios empresariales y que obtengan exenciones a los que no tiene acceso la ciudadanía corriente. Lo mismo que con la presión fiscal sucede con la inversión social, que en algunos sectores también es inferior en Euskadi al de otras comunidades autónomas, a pesar de que tienen en ocasiones menos recursos que la nuestra. Creemos que no podemos salir de esta experiencia que nos ha brindado la pandemia y que ha visibilizado las costuras endebles de nuestro sistema, que nos ha mostrado la fragilidad y la insostenibilidad en la que hemos colocado a la vida. No podemos salir sin aprendizajes, con las mismas fórmulas que nos han llevado hasta aquí. Esto es una deuda que tenemos para con todas las personas que han sufrido en esta pandemia. Porque es hora de que la política vuelva a ser un instrumento eficaz, real, para mejorar la vida de la gente. Porque no solo hemos atravesado, estamos atravesando una crisis económica y social fruto de la pandemia, sino que nos enfrentamos también a una crisis que es más profunda y es a la que parece que no estamos dándole importancia, que no la queremos ver, que no existe y que, sin embargo, está ahí. Y es la desafección que las personas, que la ciudadanía vasca, siente por las instituciones como herramienta útil de cambio. Es esa sensación de impotencia, de que nada va a cambiar y que solo nos queda capear el temporal individualmente y como mejor podamos. Me gustaría recordar que este Gobierno y este Parlamento, el Gobierno que resulte y este Parlamento que aquí se ha conformado, es solo el reflejo de la voz de los proyectos políticos que respaldan apenas un 50% de nuestra sociedad. Pues tenemos 4 años por delante para trabajar para que el 50% restante sienta esta como su casa, que se sienta partícipe y tenga voz propia en las decisiones de esta Cámara. Nosotras queremos levantarnos contra esa sensación de que las cosas no pueden cambiar. Queremos recordar que codo con codo, cooperando, tejiendo redes, cuidándonos, es como se afrontan los retos que tenemos por delante como sociedad. Nosotras creemos en el ejercicio de nuestra soberanía, de nuestro autogobierno para afrontar estos retos. Queremos un autogobierno para usarlo, pero no como veto, para frenar cambios estructurales que sí necesitamos. Jendearen soberanotasuna nahi dugu, bizitzeko, bizia alizateko soberanotasuna. Euskadi tiene un reto que es fundamental por delante y es el de colocar la vida en el centro. Y vamos a trabajar para que el derecho a recibir cuidados no se traduzca como una obligación de las mujeres de proporcionarlos, sino como una obligación de este Gobierno, de todas las instituciones públicas, de garantizarlos, para que como sociedad asumamos la corresponsabilidad de los mismos. Es necesario abordar la reorganización social de los cuidados para avanzar en igualdad real, para garantizar la sostenibilidad de la vida, y no caben más excusas para acometer esta tarea. En los últimos años, las trabajadoras de las residencias, las limpiadoras de instituciones públicas, así como las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, han sido algunos de los referentes de luchas laborales, pero que no solo reclaman unas condiciones dignas para su trabajo, también, sino que lo hacen también desde la conciencia de que los cuidados que prestan, los servicios que realizan, son indispensables para garantizar vidas dignas a las personas que dependen de ellas. En los últimos años, y en especial durante esta pandemia, hemos visto a las trabajadoras del hogar denunciar un régimen de trabajo que se caracteriza por la explotación laboral que sufren y que les deja al margen de cualquier protección social o económica.
¿Es esto lo que queremos para que nos cuidan? Vamos a trabajar por lo común y por los servicios públicos de calidad, como la educación. La reapertura del curso nos pone no solo frente al problema de la crisis sanitaria, sino también ante el más general del modelo educativo y de cuidados. Y es que creemos que solo una educación pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. Y aquí tampoco cabe la magia, sino aprender de quien lo hace mejor. Por ejemplo, como se hace en Finlandia, que se considera el país con el sistema educativo más igualitario y eficiente del mundo. Bien, pues esto es así porque lo que sustenta todas sus políticas públicas de educación es la consideración de que el sistema educativo es un instrumento para la igualdad de oportunidades. Ustedes han promovido una política contraria. Han promovido un modelo profundamente privatizado, en el que una parte importantísima de los recursos públicos acaban en instituciones privadas que no tienen la igualdad de oportunidades como prioridad y que reproducen además la desigualdad social. En la pasada legislatura usted tuvo la posibilidad de corregir ese sesgo. Fue la propia ciudadanía la que se lo pidió a través de una iniciativa legislativa popular que fue promovida por Zubiak Eraikiz a favor de una escuela vasca inclusiva. Y se negaron siquiera a darle trámite. Y es porque no, aquí no entendemos la escuela como se entiende en Finlandia. Ustedes la entienden como un instrumento al servicio de las necesidades del mercado y no al servicio de una sociedad igualitaria. Nuestra labor fundamental no está solo en garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas de Euskadi. Ahora, algo que solamente un sistema educativo público, inclusivo, laico y gratuito nos da plenas garantías de éxito, sino que también tenemos la oportunidad de aprender a cuidarnos trabajando juntas y juntos desde la empatía y reconfortarnos. Hoy mismo, al hilo de esta cuestión, se ha dado a conocer la convocatoria de la huelga educativa convocada por los sindicatos vascos para el 15 de septiembre, reclamando una vuelta al cole segura y consensuada. Y desde aquí me gustaría demostrar nuestro apoyo a esta reivindicación y nuestra voluntad de trabajar por garantizar la vuelta al cole y el derecho a educación de los niños y niñas. Queremos trabajar también por hacer real el derecho a la vivienda. Hace falta intervenir sobre el mercado de la vivienda en esta comunidad en la que en los últimos 3 años... un total de 3.430 familias han sido desahuciadas. La Ley Vasca de Vivienda reconoce el derecho subjetivo a ocupar legalmente una vivienda digna, pero ¿se ha garantizado de forma efectiva? Hoy, mientras aquí deliberamos sobre la formación del próximo Ejecutivo Vasco, Victoria, una vecina del barrio de Ventaberri Donosti, está contando los días para el juicio en el que se determinará la fecha de su desahucio. 6 días y 6 noches en el que se determinará en el que esa promesa institucional de una vivienda protegida se convierta en una pesadilla en la que el fondo buitre Blackstone la expulse de su hogar, cuyo suelo pertenece al gobierno vasco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que la vivienda protegida que buscaba garantizar un hogar digno para las personas más vulnerables de nuestra sociedad sea la puerta de entrada al capital especulativo internacional? Queremos trabajar también para que la protección del medio ambiente no se quede en una mera declaración de intenciones. En este sentido, la movilidad sostenible pasa por reforzar el sistema de transporte público y limpio que cubra las necesidades de todas las ciudadanas, no de unas pocas que pueden permitirse, por dinero y ubicación, viajar en un tren de lujo que además ha generado una degradación ambiental sin retorno. Nosotras lucharemos también por una producción de energía limpia, que no conlleve prospecciones sospechosas que no acaban de encajar con un plan de transición ecológica. Lucharemos también para que todas las ciudadanas y ciudadanos tengan acceso a la energía, impulsando la democratización del sistema energético a través del autoconsumo, de la generación compartida y de las cooperativas energéticas. Y voy terminando. Nuestro grupo parlamentario se abstendrá en las propuestas de designación del lehendakari que se presentan. No apoyaremos la investidura de Iñigo Urkullu porque representa la continuidad de un modelo de gobierno que no compartimos. Y su pacto con el PSOE, además, solo asegura más de lo mismo.
Nuestra intervención en el pleno de investidura de hace 4 años, en este sentido, es hoy de rabiosa actualidad, porque con ello nada cambia. Este pacto solo sirve para que un partido que se llama de izquierdas se diluya en una política de poder continuista y para evitar que una mayoría progresista sea viable. No apoyaremos tampoco la candidatura de Mayalen Iriarte porque no tiene opciones de prosperar y porque no puede tenerlas, además, desde el momento en el que no integra a las diversas izquierdas vascas. Siempre hemos apostado por la suma de las fuerzas progresistas que en Euskadi existimos para generar el impulso de cambio de rumbo que necesitamos. Lo dijimos en campaña y lo volvemos a repetir. En todo caso, nuestra oposición va a ser constructiva. Creemos que el momento tan grave que está atravesando nuestra sociedad con esta pandemia nos exige autocontención y un esfuerzo extra de responsabilidad. Vamos a arrimar el hombro y vamos a seguir trabajando con lealtad y con sentido de la responsabilidad, como hacemos en todas las instituciones en las que estamos. Desde nuestra postura crítica con sus políticas, vamos a seguir trayendo a este Parlamento nuestras propuestas y también aquellas de la sociedad civil que promuevan una sociedad más libre y menos desigual e insostenible. Y vamos a intentar también corregir las iniciativas que traigan ustedes y que, en nuestra opinión, vayan en sentido contrario. Indar politiko guztiekin hitz egiteko asmoa dugu. Horretarako eta eskua luzatzen diegu, bereziki Euskadirako gobernu ezkertiar baten aldeko apostua egiten duteni. Zaintzak erdigunean jartzen dituena eta Euskadin bizi diren pertsona guztien onurarako lan egiten duena. Eskerrik asko. Eskerrik asko.